Hello everybody, we are Raúl, Miguel and Paula and we are from the Slope de Vega in Santa María de Jallón and we are going to talk and develop a project about the memory. To develop this project we are going to do an experiment related to the different senses and we are going to talk about the connection that about the memory and the senses. Vamos a hacer un experimento. En este experimento vamos a comprobar las distintas relaciones que tiene la memoria con los sentidos. Para ello vamos a tener unas muestras de distintos sentidos y con esas muestras damos un cierto tiempo y así demostramos si la memoria está relacionada con los sentidos o no. Y si es así, ¿cuál sentido está más relacionado y cuál menos? O si todos están igual de relacionados y dependiendo del tiempo, si eso afecta a memorizar más con un sentido o con otro. Para ello tenemos aquí unas muestras de tacto que tienen distintas texturas, formas y tamaños. Aquí algunas texturas de olores y dibujos y tenemos también muestras de audio y de sabores. ¿Alguien querría salir? ¿Alguien querría salir? Usted. A ver, para este experimento necesitaríamos una venda y necesitaríamos, ¿podría darte la venda? Para este experimento. A ver, ¿ahí está? Sí. Te vamos a poner distintas muestras en la mano y tú las vas memorizando, ¿vale? Y te damos un cierto tiempo. ¿Vale? A ver. Esta es la primera muestra. Y espera, tienes que recordar la muestra y luego te vamos a poner una muestra. Y nos tienes que decir el orden que es. O sea, te tienes que acordar del número de lo que estás tocando. ¿Vale? A ver, esta es la primera muestra. ¿Puedes cogerla? Vale, sí. ¿La tienes? Esa es la 1. Esta es la muestra 1. No sé cómo se llama, pero sí. Vale. Ahí. Esta es la muestra 2. ¿Han visto qué es? Vale, ya. Ahí. Esta es la muestra 3. Sí, sí, ya. Ah, vale. Vale, esta es la muestra 4. No digo nada. Vale, ¿lo tienes? Sí. Esta es la muestra 5. ¿Lo he dejado? Sí, ya está. Vale, esta es la muestra 6. Se me está olvidando, ¿eh? No, no. Vale. ¿Lo tienes? Ahora vamos a la 7. ¿Tú tienes? ¿Tienes? Vale. Ahora coge este. Esta es la 8. Ahí. Ahora la 9. Vale. Y ahora la última. Esta es la 10. ¿Lo tienes? Vale. Vale. Ahora te vamos a ir poniendo muestras y nos tienes que decir el orden. ¿En el número? Sí. ¿Vale? A ver, empezamos fácil. A 1. Vale, bien. Eso. La 8. Bien, muy bien. Vamos a otra. ¿La 3? Sí, sí, muy bien. Nos va a llevar. ¿La 5? No. ¿La 4? No, la 6. Primer error. Vale, ahora. La última, eran.
10, 0. Vale, bien. No, sí. ¿La 8? No. No, segundo fallo. Pero vamos bien. Ánimo. Esta. ¿La 7? Sí. Muy bien. Ya quedan dos. ¿La 9? Muy bien. ¿Y la última? La 2. Muy bien. Pues con esto habíamos acabado el sentido. Ahora vamos a hacer otro experimento de la memoria, pero esta vez con el sentido del olfato. Y para ello queríamos que seáis el decano. A ver, sí, funciona igual. Hace falta otro. Con la venda. Bueno, la venda. Hay un cuaderno de detrás, ¿me puedes coger una sonda? ¿Ahí? ¿Gabo? Este, Raúl. Ah, pues entonces vamos. A mí no me pongáis tantas, ¿eh? Bien, no, que no es mucho. Bueno, por ejemplo. Sí, con 5 como 5 al mundo. ¿Ahí? No, que sí. Ahí va. Espera, voy a ponerme ahí para que puedas olfatear. A ver. ¿Se lo pasó? Sí, se lo pasó. Ok. When my friends are doing the experiment, I will go to talk the forget is a very important part of the memory, and I will go to explain the different forms of forget and the different mistake that you have when you try to memory. Okay, and the next week I will go to talk more of these things. Eso no lo he contado.
imagina y estoy pensando. El 6. Casi. Ya queda un poco. Este era. Me parece que el segundo, primero el segundo. Sí. Muy bien, segundo cierto. Y ahora ya el último. Ese era el séptimo o el octavo, me parece que el séptimo. Casi. Ahora ya estaría acabado el experimento. Y aquí podríamos, por ejemplo, deducir que el... Que ser vegano no quiere decir que tenga buena memoria. No. Que el sentido del tacto tiene mayor memoria que el sentido del olfato. Esta sería una de las conclusiones que podemos sacar. Pero ahora mi compañero... Ya lo de loco. Pues, yes. Ahora el que quiera puede pasar y experimentarlo también.